Doctor Aníbal, presidente del Consejo de Ministros, doctora Dina, vicepresidenta de la República, ministros y ministras de Estado que me acompañan en esta hermosa región de Puno. Señor gobernador, señor alcalde, queridos alcaldes y alcaldesas provinciales y distritales de esta región, queridos compatriotas, queridos congresistas de la República, hermanos dirigentes, señor prefecto regional, queridos periodistas. El día de ayer estábamos en una aguerrida región, en una región que le para la olla al país. Estábamos en la región, en los hermanos, en esa tierra de los Huancas. Y hoy con más fuerza, hoy con más razón, hoy con más cariño, estamos en la tierra de los quechuas y los aymaras, de los hermanos de Puno, tierra de hombres y mujeres, emprendedores y emprendedoras. Gracias. Puno es una legión a la cual que hay que aprender no solamente en la lucha, sino en su transparencia, en su honestidad, en su cariño, en su franqueza. Y en esta lucha constante por sacar adelante a su región, yo siento igual que ustedes, señores alcaldes, cuánto quisiéramos llegar con cada presupuesto a esta demanda que tienen en sus pueblos. Acompañar a los maestros, acompañar a los agricultores, a los ganaderos, a los niños, a los ancianos. Hubiésemos avanzado mucho más si en estos meses no nos hubiésemos entretenido en enfrentamientos y confrontaciones inútiles. Pero yo creo que, volteada esta página, entendemos de que nuestros hermanos del Poder Legislativo ya se nos vienen acompañando. Y felicito a los congresistas que estaban ayer de la región de Junín con nosotros, al lado de su pueblo, como lo están haciendo también hoy los congresistas por Puno, y que es necesario demostrar la unidad viendo la necesidad del pueblo peruano. Y lo que ustedes solicitan, queridos compatriotas, no es un derecho, sino es una obligación del Estado. Es el deber del Estado y del gobierno, que tiene que atender las demandas de su pueblo. Demandas postergadas, olvidadas. Ahí están las escuelas olvidadas. Ahí están los niños. Ahí están las familias que piden que se construya sus casitas calientes. Ahí están las carreteras pidiendo que la autoridad siga empujando sus expedientes, tocando puertas para arrancar un presupuesto. Y a eso hemos venido. No hemos venido a poner la primera piedra, sino hemos venido a que ustedes, queridos alcaldes, querida región, le mire la cara a cada uno de nuestros ministros, y ellos son los que tienen que responder. ¿Cuántas veces, y seguiré haciéndola, aunque caiga aburrido, tomándole en todo caso la palabra a los ministros, que si hay alguna traba, si hay alguna mesa, algún sector, alguna dirección donde nuestros alcaldes no ven luz verde para emprender y para darle solución a sus problemas, y si hay alguien que entorpece la gestión, ¿qué cosa están haciendo? Que se vaya a su casa la gente que no sirve al país, que no sirve a la región. Basta de entrampamiento de los proyectos de los pueblos. Hay que destrabar estos proyectos. Y si esto pasa por hacer una tarea conjunta con el pueblo, una tarea conjunta con el legislativo, nos tendremos que poner a sentar y nos sentaremos pronto a conversar
para darle luz verde a estos proyectos que claman nuestros alcaldes. ¿Cuántas idas y vueltas de nuestras autoridades a tocar puertas en los ministerios, en las autoridades? Y muchas veces regresan con lo mismo. Regresan decepcionados. Pero hoy creemos importante de que, así como lo ha dicho nuestro premier, que es el espacio no solamente para firmarla y que usted vuelva la siguiente semana. Y si hay proyectos ya que tienen viabilidad, y si hay proyectos que ya están destrabados, y si hay proyectos que están listos, señor ministro de Economía, no la dude, suelte el dinero para el país. Eso es lo que tenemos que hacerla. Porque primero es el país, primero son las necesidades de nuestro pueblo. Y si se trata de esta región, a la cual añoro y respeto y he aprendido de su lucha, volveremos prontamente para hacer el seguimiento de lo que hoy se ha dicho y se ha conversado para hacer el seguimiento. Queridos compatriotas, hoy vengo a anunciarles de que tengo que hacer una mea culpa, de que hemos estado inquietos, hemos estado atentos a responder demandas, como es su derecho también de muchas otras regiones, y hemos descuidado, asumo así, la atención a la región de Puno y la Macro Sur. Y de acá convoco a la Macro Sur, a los dirigentes y a las autoridades, para sentarnos a conversar, para inyectar una inversión directamente a la Macro Sur. Y por eso creemos importante decirles de que es mi obligación venir de cada 15 días a esta región de Puno para visitar sus provincias y sus distritos para ver de qué manera se encamina y se ejecutan estas obras. Para caminar con ustedes y se vea que el presupuesto que se ha dado se invierta el último centavo en la obra. Y se invierta bien y trabajamos todos. Así como indicamos a nuestros ministros que hay que sacarnos los zapatos para trabajarla, saquémonos los zapatos también, los congresistas, el gobernador regional, el consejo regional y los alcaldes. Tenemos que entrar a trabajar allá donde está la obra y que se haga bien las cosas. Estamos en momentos difíciles económicamente. Yo creo y tengo fe de que este momento político a la cual hemos estado envueltos ha llegado a su fin. Y hay que demostrarla que sí podemos trabajar con transparencia, sí podemos trabajar cuando se ama de verdad a esta patria, porque conocemos la necesidad de cada rincón del país. Conocemos qué problemas tienen nuestros niños. Miles de niños en el país esperando una reforma educativa. Miles de familias esperando que se le atienda en el marco de la salud. Y peor aún, miles de hermanos agricultores que se les atienda y se les dé un punto de apoyo económico, técnico, financiero para seguir adelante, mejorando sus carreteras, abriendo los espacios en los mercados. Pero también, créanos y les pido comprensión de que esta gestión, como recién está comenzando, y a medida que nosotros estamos comprometidos con el país, también ayúdenos a que las cosas se hagan mejor. Somos demócratas y en el marco de la democracia y de la gobernabilidad, acá nos tienen y nos tendrán siempre. Señor ministro de Vivienda, hay temas urgentes. Yo siempre tengo contacto con los maestros de esta región y con los maestros de todas las regiones del país. Pero comparando la necesidad de esta región con las demás, es triste y es lamentable
que igual que los hermanos de la región de Pasco, las familias, los niños, hasta pierden la vida por el friaje. Hablamos con usted en el despacho y hemos quedado que para este año, en el 2022, se construyan un promedio de 4.000 casas, esas casitas calientes para esta región, y la tiene que cumplir igual manera para esta región también de Pasco. Y que se lo haga y se verifique en los distritos, en los lugares más emergentes de esta región. Señor Ministro del Ambiente, usted es una persona eminente, preocupada no solamente por industrializar este país, sino también los años que han pasado por usted y de la cual aprendo cada día. Ese mapa que nos ha presentado de la emergencia de la contaminación de nuestra patria, tiene usted todo el respaldo. Siga viajando por el país para que desde ahí nosotros seamos conscientes y destinemos el presupuesto para que nuestros hermanos, así como en Puno y como el resto del país, tenemos que pecharla a esta contaminación y luchar por ellos. Basta de ríos enfermos, basta del lago Titicaca enfermo, basta de los suelos enfermos, y hay que emprender una campaña de reforestación y recuperemos los suelos. Hay que hacer una campaña masiva. Me gustaría ver a todos los gobernadores regionales, a los alcaldes, a los ministros plantando árboles y estando allá juntamente con los maestros, con los niños, con los ronderos. Habremos recuperado nuestra madre tierra, la riqueza natural de la cual nos alimenta todos los días. Queridos compatriotas, solamente estos tres niveles de gobierno, poniéndonos de acuerdo, los alcaldes, los gobernadores regionales y nuestros ministros, mirando la misma necesidad, pero sin pensar ni siquiera un segundo en sacar provecho o lucrarse de estos presupuestos y de estas obras, porque robarle un centavo que le damos para una obra, eso le va a servir al menos siquiera para atender a un niño que está desamparado. Y reitero acá que voy a agendar en el próximo Consejo de Ministros atender urgentemente a los niños desamparados y a los niños huérfanos del país, porque no podemos tener niños desamparados y abandonados en esta patria. Y hay que asignar un presupuesto y hacer un recorrido. Y en eso ayúdenos, queridos compañeros, hermanos. No podemos lastimar a estas futuras generaciones que están mendigando en los rincones del país. En Lima mismo, una madre que tiene cogido en sus brazos, dando de lactar a un niño, y otro futuro niño en el vientre, y dos niños cogieron una taza en la calle pidiendo un centavo para que puedan alimentar. Ese es el país a la cual tenemos que mirarla. Compañeros agricultores que se organizan, se asocian, van y tocan las puertas para buscar un presupuesto, para tener una herramienta, para darle el asesoramiento, y no la tienen. Yo creo que, señor gobernador, usted ha sido muy insistente, comprendo, y hoy hemos venido a su tierra a cumplir, y este es un punto de partida a la cual estimo mucho a esta región. Los puneños no solamente son aguerridos, sino son trabajadores, y qué bien, compañeros, hermanos, que se abran estos espacios. Y habrán siempre estos espacios, y a los alcaldes que de una u otra forma no han sido atendidos y los que no han podido venir, vayan ustedes a Lima, vayan, que las puertas de los ministerios estarán abiertos. Señor Ministro de Salud, retomemos el trabajo de este sector, que es un sector bastante emergente. Hemos luchado por la pandemia, pero hoy tenemos que entender, en el marco de la atención primaria a nuestra población, para acabar con aquellos flagelos antes del COVID. Hemos tenido otras pandemias antes de esta pandemia que nos ha llevado miles de compatriotas. Enfermedades
frecuentes, como el cáncer, como la anemia. A esos hay que atender. Hay que revertir esta situación. Y una vez más, debo mencionarlas de que ya comprometo al gobernador regional que la próxima quincena tenemos una reunión fraterna, bilateral, con la hermana República de Bolivia para la masificación del gas, este gas que viene de Bolivia para Puno y la Macro Sur, a la cual las invito públicamente y la vamos a hacer efectiva porque hay la voluntad. Hay la voluntad por parte de esta hermana República de Bolivia y hay también la experiencia. Y habiendo ese espacio, habiendo voluntad, no podemos dejar que nuestros pueblos sigan postergados. Hay mucho por hacer en esta patria, pero creemos importante decirles de que las obras que se emprendan, hagámoslas sin corrupción, hagámosle por el bien del desarrollo de este país. Y en ese marco debo decirles que hoy día que hemos iniciado la agenda de Puno, no sea solamente firmar una carta o un acta, sino que se abra y que la población la sienta, que esta agenda sí es real, sí es palpable, sí la sienten nuestros hermanos de toda la región de Puno. Nosotros nos hemos comprometido que este gobierno sea el quinquenio de la educación. Vamos a fajarnos por la educación del país. Pero también nos ratificamos en que este quinquenio debe ser el quinquenio de la verdadera descentralización del país. Ayúdanos a corregirnos cuando ustedes van y tocan las puertas y hay organismos paralelos en los ministerios que también deben trasladarse a los gobiernos regionales y eso estamos evaluándola. Y los ministerios también y algunos ministros que también se sienten de alguna u otra forma amaniatados normativamente, la tenemos que plantear y ver la forma más correcta de salir adelante. Juntos todo se puede, desunidos nada, mirando el país y mirando su progreso y el desarrollo. ¡Viva Puno! ¡Viva el Perú! Muchas gracias.